Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de modelación epidémica y estamos empezando un tema nuevo. Vamos a empezar a hacer modelos estocásticos. No le vamos a dedicar demasiadas sesiones a esta parte porque vamos a estudiar los efectos estocásticos más bien en modelos de redes y en modelos basados en agentes. Vamos a regresar ahí a hablar sobre propiedades markovianas y demás. Pero sí me interesa que empecemos a comentar algunas cuestiones de sobre todo de método, porque vamos a tener ligeras diferencias entre lo que teníamos con los modelos de cajitas y lo que vamos a empezar a hacer en esta sesión. Pero no todo va a ser diferente, ¿no? De entrada vamos a seguir pensando que nuestra población puede ser dividida en estos subcategorías o clases epidemiológicas, y que a partir de ahí empezamos a trabajar. También en los modelos primeros que vamos a ver en esta parte, vamos a pensar que están bien mezclados, ¿no? Todavía te traemos la piedra gigante de la buena mezcla. Ya no estamos hablando de promedios tales cuales, de cantidades que vamos midiendo, ¿no? Aquí estamos suponiendo que a partir de cierto promedio estamos distribuyendo, ¿no?, la ocurrencia de ciertos ciertos sucesos, ¿no?, de ciertos experimentos. ¿En qué van a consistir estos experimentos? Pues fundamentalmente en el paso de una clase a otra, ¿no? Es decir, en el cambio de estado. El suceso del cambio de estado se produce con cierta función de probabilidad, siguiendo cierta distribución o función de densidad, ¿no? Entonces de eso se va a tratar, y para eso me gustaría hacer durante esta sesión y quizás la que sigue un pequeño repaso de lo que vamos a estar haciendo con teoría de probabilidad. Y bueno, vámonos al pizarrón y seguimos trabajando. Bien, entonces vamos a empezar a hacer un recordatorio de teoría de la probabilidad. Entonces, cuando hablamos en este contexto, vamos a definir lo que son espacios de probabilidad. Y esto se parece un poco a cuando en análisis 2 ven espacios de medida, ¿no? Lo que vamos a definir es una medida de probabilidad. Entonces, un espacio de probabilidad es una terna de una omega mayúscula, una sigma y una p. La omega es un conjunto o espacio de medida, ¿no? Un conjunto no vacío al que le vamos a llamar espacio de probabilidad o espacio de medida, ¿no?, o espacio muestral. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese espacio muestral? Vamos a tomar, perdón, aquí no es sigma, sino una F elegante. Y la F elegante justamente va a ser una sigma álgebra, que ahorita vamos a definir con cuidado qué cosa es una sigma álgebra, o a recordar para los que ya tienen más o menos una idea. Y la P pues es una función o medida de probabilidad.
entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, ¿qué es una sigma álgebra? Entonces, F es un subconjunto dentro del conjunto de subconjuntos de omega, ¿no? Este 2 a la omega es el conjunto de todos los subconjuntos de omega. Es una sigma álgebra. Si cumple tres propiedades. Primero, que omega pertenece a la F elegante. Segundo, que si tenemos un conjunto en la F elegante, también va a estar su complemento, ¿no? El omega menos A igual a A complemento pertenece a la F elegante. Y 3, si tenemos una cantidad arbitraria de conjuntos, entonces la unión de esos A's I's es un elemento de la F, ¿no? Entonces es cerrado bajo uniones arbitrarias, es cerrado bajo el complemento, o tomar complementos, y ya, ¿no? Entonces, el par omega F es llamado un espacio medible o espacio de medida. Y le vamos a llamar a los elementos en F. Vamos a llamarles eventos. O en contextos más amplios, medibles, ¿no? Conjuntos medibles. Ok. Entonces, algunas cosas que nos interesan de las sigma álgebras. Unas propiedades. Si F es una sigma álgebra, de conjuntos en omega, entonces 1, el vacío debe estar en F. 2, debe ser cerrado bajo intersecciones arbitrarias. Esto suponiendo que las A's están en F. Y 3, si tenemos A y B, 2 elementos de F, entonces A menos B es un elemento de F. Y también la diferencia simétrica, A triangulito B, es elemento de F, ¿no? Y bueno, no vamos a hacer la prueba de esto, nada más comentamos, ¿no? ¿Por qué el vacío debe estar? ¿Por qué es cerrado bajo complementos y el total está, ¿no? ¿Por qué la intersección va a estar? ¿Por qué es cerrado bajo complementos y la unión está? Entonces, la diferencia, pues es una unión finita, ¿no? O sea, tenemos A menos B, la podemos escribir como A unión B complemento, ¿no? Y la diferencia esta es A menos B
intersección B menos A, ¿no? Entonces son, si nos convencemos de que esto está porque el complemento está y la unión está, entonces estas dos diferencias están y la intersección debe de estar también, ¿no? Entonces es más o menos clara la prueba de esto. No necesitamos detenernos demasiado. Ahora, si tenemos un subconjunto C de conjuntos de omega, entonces definimos la sigma álgebra generada por C como sigma de C igual a la intersección de las F's tales que F es sigma álgebra y C está contenido en F. Y una propiedad interesante de esto es que la sigma de F, donde F es una sigma álgebra, está contenida en F, ¿no? Es igual a la F, perdón. A este tipo de conjuntos se les conoce en el contexto real, por ejemplo, como borelianos, ¿no? Y no, perdón, unos que nos interesan más bien, que son parecidos a estos, son los borelianos o conjuntos de Borel. Los conjuntos de Borel los podemos pensar como la sigma, ¿no? Es decir, la sigma álgebra generada por conjuntos del estilo A, B, ¿no? Intervalos, pues, ¿no? A menor igual que B. Entonces, los intervalos son borelianos, todos los abiertos, los generados por intervalos de la forma AB cerrado son también como los que están abiertos, y los semis, ¿no? Están abiertos de un lado y cerrados del otro. También son la misma cosa y son el conjunto de borelianos en los reales, ¿no? Entonces, si tenemos un boreliano, la sigma álgebra de Borel la podemos definir como una intersección, ¿no? O sea, podemos definir B de A, donde A es un subconjunto, como cosas del estilo A intersección B, donde B es un boreliano, ¿no? Es como la topología relativa, ¿no? Pero en este caso con conjuntos. Bueno, una cosa que vamos a usar, no sé si esto ya lo vieron en cálculo, pero vamos a necesitar definir el lim sub con n tiende a infinito de una sucesión de conjuntos a n. Esto va a ser la intersección n igual a 1 hasta infinito de la unión con k igual a n hasta infinito de las as k, y el liminf
mismo, cuando n tiende a infinito, de las AN es la unión de la intersección de las acas, ¿no? La unión desde que n igual a 1 hasta infinito y la intersección desde k igual a n hasta infinito, ¿no? Y entonces, si tenemos una sucesión de conjuntos de esta forma, esta va a irse a tener como límite un conjunto A siempre que estos dos límites parciales sean iguales. No es como el límite por la izquierda y el límite por la derecha de los cursos de cálculo, ¿no? Ahora, en el caso especial donde tenemos una sucesión monótona, creciente, entonces el límite claramente es la unión de las ANs sobre todas las Ns. Y si tenemos la monotonía al revés, A1 está contenido en A2, contenido en bla, entonces el límite no va a ser otro que la intersección de las ANs, ¿no? Ok. Entonces vamos a, ahora sí ya, con este repasito de sigma álgebras, muy rápido, vamos a ver la definición kolmogoroviana de probabilidad. Entonces, si tenemos omega F, un espacio medible, definimos una medida de probabilidad, como una función P que va a tomar conjuntos en la sigma álgebra y le vamos a asociar un valor entre 0 y 1, tal que cumple lo siguiente. Primero, la proba del total tiene que ser 1. La proba de cualquier evento, es decir, de cualquier objeto en el cualquier conjunto que viva en la F, es mayor o igual que 0. Y finalmente, si tenemos una colección de eventos en F ajenos 2 a 2, entonces la proba de la unión de las ANs es igual a la suma de las probas de cada uno de esos ANs, ¿no? Entonces, estas tres propiedades, estas tres axiomas, podríamos llamarles, son la descripción que hizo Kolmogorov de la probabilidad. La probabilidad no se la inventó Kolmogorov. Ya en el siglo XIX, pues se hacía mucha matemática alrededor de esta idea de cómo podemos medir la posibilidad de ocurrencia de cierto tipo de eventos sujetos a una especie de azar, ¿no?
Pero bueno, Kolmogórov viene ya en el siglo XX como parte de quienes construyeron la escuela soviética de matemáticas, a proponer una definición formal de espacios de probabilidad. Entonces esa es la que se usa hasta hoy. Ok. Entonces, ¿qué podemos? Algunas propiedades básicas de espacios de probabilidad. ¿No? Tenemos un espacio de probabilidad omega FP. Entonces, primero que la proba del vacío va a ser cero. ¿Y eso por qué? Porque bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Una es simplemente considerar que el vacío es el complemento del total. Y que finalmente la proba del vacío tendría que ser 1. Y la proba de la unión de esos dos eventos también tendría que ser 1, ¿no? Entonces, no hay más. Otra forma de pensarlo es que si tenemos varios conjuntos ajenos 2 a 2, entonces tomamos las intersecciones, todas esas suman la proba del vacío, pero cuando tomamos la unión nos debe dar la unión de todo, ¿no? Entonces la probabilidad del vacío no le queda de otra que ser 0, ¿no? Más o menos sencillo. 2. Justamente la probabilidad del complemento tiene que ser 1 menos la probabilidad de A. 3. Si tenemos A subconjunto de B, entonces P de B menos A es P de B menos P de A. 4. Si A subconjunto de B, entonces P de A es menor o igual que P de B. 5. La proba de A es menor o igual que 1. La proba de las uniones finitas es la proba de A por la proba de B menos la proba de A intersección B. 7. La proba de A unión B es menor o igual que la proba de A más la proba de B. Perdón, aquí más la proba de B. ¿Cómo nos convencemos de esto? Otra vez el complemento lo podemos escribir como omega menos A, ¿no? Y entonces ya tenemos esto de aquí. Si tenemos subconjuntos, la proba de B menos A es la proba de B unión A complemento, pero A está completamente contenida en B, entonces es la proba de B menos lo que salga en la prueba de A, ¿no?
Si A es subconjunto de B, entonces la prueba de A tendría que ser menor o igual que la prueba de B. Eso lo podemos hacer por contradicción y llegamos a que A debe ser igual a B, ¿no? La prueba de A es menor o igual que 1. Eso es porque la prueba de A más la prueba de A complemento debe ser la prueba de omega, que es 1. Entonces la prueba de A es está siempre por debajo, como esta de aquí es mayor o igual que 0 por una de las propiedades de Kolmogórov, esta está siempre por debajo de 1. La prueba de A unión B es la prueba de A más la prueba de B menos la intersección, ¿no? Y ese es o pasa A o pasa B, pero no pasan los dos simultáneamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Y eso demuestra que la prueba de A unión B es menor que la suma, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a ver qué pasa con las sucesiones de eventos. Entonces, si tenemos una sucesión de eventos, AN, una sucesión de eventos, entonces primero la prueba de la unión de las ANs es menor o igual que la suma de la prueba de las ANs, y dos, la prueba de las intersecciones de las ANs es mayor o igual que 1 menos la suma de las pruebas de las ANs complemento. A 3, el límite cuando n tiende a infinito de la prueba de AN es la prueba de la unión de n igual a 0 hasta infinito de AN. Y 4, el límite. Esto es cuando AN es creciente y el límite va a ser la prueba de la intersección cuando AN es decreciente. Y finalmente, si el límite es A, entonces si el límite de la sucesión es A, entonces el límite de tomar las pruebas tiene que ser la prueba de A, ¿no? Entonces esto es como de consistencia. Este es nada más aplicar el último pedazo de la proposición anterior un montón de veces. Esto es sacar complementos, ¿no? Entonces estos dos ya están. Lo del límite, pues es nada más pensar que cuando tomamos el límite de AN, cuando es creciente, pues tenemos la unión, y cuando es decreciente es la intersección. Y con estos dos tenemos ya la proposición de consistencia, ¿no? Y bueno, con eso le dejamos hoy. Seguimos la siguiente sesión haciendo un repasito de prueba. Ya más bien quisiera hablar un poco sobre variables aleatorias. Hace falta un poco hablar de la condición de independencia y nos vamos hacia variables aleatorias. No va a ser demasiado y quizás hablemos un poquito sobre procesos de Markov para después empezar con procesos de Poisson en epidemiología.
Entonces, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.